Good night. Hello, good night. Hello, good night. Okay, we are going to begin with this new session. We are on the second session of the week number two. And we are going to continue with the topic that we were developing yesterday. Yesterday, we were talking about the WH question. Ayer estuvimos hablando de las preguntas con WH words. Vamos a continuar con esa parte, but in this case, we are going to make like, um, A review, but it's just to end this topic. Vamos a hacer como un, um, un recordatorio del de tema de las WH questions, de las preguntas con WH, también con las preguntas eh, que ya habíamos hecho de las estructuras y todo, los diferentes tipos de preguntas. Um, and we are going to make like the last part of this topic. to be very clear about the topic of the question. Eh, vamos a terminar este tema con esta información para que eh, nos quede completamente claro y pasemos a lo siguiente, but because if we are going to say, uh, to say something uh, related to numbers, related to pronunciation, related to different things. So, in this case, we are going to see the second part of this topic. But give me a second, I'm going to share with you the document. Okay, in this case we are going to see the following thing. Okay, don't worry. No hay problema. This case is question A negative. Okay, here we are going to focus on questions, but also we are going to focus on negative statement. Nos vamos a enfocar en preguntas, pero también vamos a hablar de oraciones negativas. Ya hicimos una mención a las oraciones negativas en, el te en temas anteriores. Eh, ya mencionábamos cómo podíamos hacer una oración negativa, o sea, qué elementos necesitamos but remember that today we are going to make this like review of this information. So in this case you are going to see like elements that we already um, study on this course. Vamos a ver elementos que ya hemos estudiado, pero básicamente ese es el punto. Volver a verlos para recordar cómo se utilizan y para que nos quede 100% claro para poder pasar a lo siguiente. If you see that this one is kind of um slow, or if I have problems with my audio or the image, um is because it's happening two different things. So está pasando dos cosas diferentes. La primera es que está lloviendo y la segunda es que se está generando el video de la clase anterior y por eso es que eh, se satura un poco la el dispositivo entonces por eso quizás también hay un poco de fallas con en la imagen así que voy a esperar un momento con la cámara apagada ya la voy a volver a encender para que eh, puedan escucharme bien y cuando ya esté un poco más acomodada la a que se está generando el otro video pues vamos a continuar con lo de la cámara okay we are going to begin with just no question that is the first part Yes, no, question. Estas ya las veíamos. Vamos a refrescar esa información. So, in this case, the yes, no questions are questions where we answer with yes or no. Esto ya lo sabemos. Preguntas de sí o no. ¿Cómo la vamos a responder? Obviamente diciendo sí o no y siendo bastante concisos con la información. And we are going to uh, see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, aquí tenemos. They are working hard. But in this case, remember that. Um, Aquí vamos a poner quizás algunos ejemplos de respuesta, no de preguntas. O vamos a hacer las siguientes cosas. Vamos a poner primero las oraciones simples en positivo y las vamos a ir transformando, tanto en pregunta como en negativo. Vamos a usar el mismo ejemplo, así que voy a empezar con los positivos. They are working hard. Esa es nuestra base. They will be working hard. They will. Aquí estamos usando futuro. Be working. Y también estamos utilizando ing. They had worked hard. En este caso estamos utilizando pasado. They have been. Working hard. And the last one, they might have been working hard. Estamos utilizando auxiliares también y estructuras de diferentes tiempos. They might have been working hard. Y tenemos diferentes frases con diferentes tiempos. Ahora, We are going to transform these uh, statements into questions. Vamos a transformar esas oraciones en preguntas. We make the yes-no question by putting the first part of the verb. In from of the subject. Ya lo sabemos. Para hacer nuestra pregunta vamos a colocar primero lo que es el verbo o en este caso el auxiliar, ya que tenemos diferentes auxiliares también que nos pueden ayudar a hacer estas preguntas. So, in this case, we are going to move, uh, but not the page de the, uh, the words. Um, to make this question. Vamos a mover un poco las palabras para hacer nuestras preguntas. En la primera, they are working hard. Voy a cambiar mi verbo, que es en este caso es el verbo to be. Are. Luego mi sujeto. They. Y todo lo demás queda de la misma forma. Are they working hard? Y la question mark. Luego tenemos will. Que es un auxiliar para hablar de futuro. Vamos a hacer lo mismo. ¿Will they be working hard? Siguiente. They had worked hard. Volvemos a cambiar. ¿Have they worked hard? In this case, we have the auxiliary have at the beginning. Have they been working hard? And for último, might they have been working hard? ¿Por qué utilizamos diferentes estructuras si nosotros no estamos hablando del eh, futuro, del presente perfecto continuo, eh, del presente perfecto, del pasado perfecto, del pasado perfecto continuo, del pasado simple? That's because we need to see how to create questions with the different elements. Aquí ya tenemos un inicio de cómo hacer preguntas con diferentes elementos. And that's why we need to use different words to create these questions. But we are going to see something else. But give me a moment. Okay, in this case we're going to have an exercise related to question. Vamos a tener un pequeño ejercicio que está relacionado con las preguntas. Okay. Because we are going to see if we can make this question. It's not going to be kind of difficult because you already know this information. But give me a second. Because I am having troubles with my connection. Así que me van a dar un momento porque estoy teniendo problemas con la conexión y está fallando un poco la red. So, in this case, I'm going to show you some um, phrases that are like um, in different places, and you are going to tell me what is the. Um, The correct form of this question yo les voy a poner los elementos de la pregunta y ustedes me van a decir cómo quedaría correctamente vamos a ir haciéndolo por número ustedes pueden ir viendo ya cómo armar sus preguntas y cuando lleguemos a la 10 porque vamos a hacer 10 ya vamos a ir viendo cuál es la forma correcta de estas preguntas So aquí tenemos los elementos. Remember that they are not in the same place, están desordenados. Ustedes pueden ir sacando sus conclusiones. If you can see there are elements that you know in which places they are going to be. Uh, because they are like having capital letters or the uh, question mark. Hay unas palabras que ya les dan la ventaja porque ustedes ya saben en qué lugar van a ir posicionadas. Porque algunas o llevan mayúscula o llevan el signo de interrogación. Entonces ustedes ya tienen el principio y el final. Solo tienen que acomodar lo que va. Ah, uh, in medio, verdad? So in the, in that case, you have like the beginning and the ending of the question. Okay, in this case we are going to have just eight. Vamos a hacer ocho primero y luego vamos a ver otras. So we are going to have time to choose where are the words going to be. Vamos a tener tiempo para leerlas, eh, eh, ver dónde va cada uno de los elementos. Y en un par de minutos, vamos a arreglar estas preguntas. You are going to help me with this eh, question. Así que vamos a tener a couple of minutes, like three or four, tres o cuatro minutos van a ser suficientes para este ejercicio. So eh, let's go and unscramble. We can say like unscramble um, these questions. Yes, all of them are questions. Todas estas que están acá en el ejercicio son preguntas, así que el question mark tiene que quedar siempre al final, por eso les decía. Ya tenemos los inicios y los finales, porque obviamente los inicios son con mayúscula y los finales son las con las question mark. Ok, now we are going to begin with the, eh, the questions. Vamos a comenzar con las respuestas. ¿Cómo quedarían nuestras eh, preguntas? Muy bien. Vamos a comenzar con la número uno. Tenemos our tonight meeting with Steve. ¿Con qué vamos a comenzar nuestra pregunta? Are, are we meeting tonight still? Are we meeting nearing... tonight still? Okay, pero la palabra tonight, ¿qué es lo que lleva eh, qué símbolo lleva? Una apóstrofe? No, en este caso es una question mark, es la, la de pregunta. Ah, sorry, sorry, sí. Mm -hmm. Entonces, ¿are we meeting Steve tonight? Ahí está nuestro símbolo. Vamos a ver la segunda. But give me a second. Ah, ok. We have some answers here. Vamos a ver acá. Dice en la segunda: Will you open the door? Pero le faltó algo ahí. ¿Qué le faltó al final? Uh. Will you open the door? ¿Qué palabra falta? Please. Ah, please. Very good. Will you open the door, please? Excellent. Next one, me talking you were to ¿Cómo iniciamos nuestra pregunta? Were you talking to me? Ah, were you talking to me? Excellent. Were you talking to me? Tenemos la siguiente, número cuatro. Alguien dice por acá. Have they finished their tea? Have they? finished 13. muy bien tenemos en la número 5. cómo iniciamos la número cinco do do can she can she muy bien can, can she do uh -huh. the exam again okay do the exam again muy bien. Luego vamos con la número seis. ¿Cómo va esta pregunta? Do you have long waiting mm -hmm. Have you waiting being long? Ah, have you waiting. Remember that we have this auxiliary. Have you... Been waiting long. Ahí tenemos nuestra question mark. Vamos con la número siete. ¿Con cuál iniciamos? Had you. Okay, had you. What is the verb? ¿Cuál es el verbo en este caso? Meet. Ah, very good. Meet y luego tenemos nuestro complemento, Teresa's. Teresa's husband. ¿Cuál es la última palabra? Before. Excellent. Before. Y vamos con esta última. Okay. What is the first word? Have we? Mm, no. It's not have. Should we have. Tell the police. Should we have. Ajá, uh -huh. de... Told the police. Excellent. Police. Excellent. Should we have told the police? Ok, aquí tenemos ya nuestras eh, primeras preguntas arregladas. Ya tenemos ahí los elementos que estamos ocupando para estas ocho. We are going to continue with the negatives and then we are going to see other examples or other eh, exercise like this one. Bien, vamos a ver la parte de los negativos y luego vamos con otros ejercicios más adelante. Or even we are going to do this exercise tomorrow, don't worry. Okay, in this case we have the negatives. Tenemos los negativos. Recuerden que ya tenemos nuestras oraciones base, que son estas de acá. Y vamos a tomar estas oraciones to the next part es this one. Ah, ok. Aquí ya tenemos nuestra oración base. Lo único que vamos a hacer aquí es agregar una eh, palabra negativa, que en este caso es el not. They are not working hard. They will not be working hard. They had not worked hard. They have not been Working hard and the last one, they might not. Simplemente vamos a agregar nuestro eh, o nuestra palabra negativa. En este caso no es necesario que agreguemos auxiliares porque no lo estamos haciendo de esa manera. In spoken English, we often reduce not to and Cuando estamos utilizando el, el lenguaje hablado, cuando estamos hablando con otras personas vamos a reducir la manera en la que nosotros pronunciamos ciertas palabras and in this case it's related to the negatives when we are using the negatives we can reduce the sound and we are going to see how to write this form so here we have the same uh, sentences but in a spoken English. We often reduce not to. Hacemos esa reducción. Pero esas reducciones o esa forma de escribir los negativos no lo podemos hacer en documentos formales. Esta es una parte del lenguaje informal que solo lo vamos a utilizar cuando estemos hablando, no cuando estemos enviando eh, correos, no cuando estemos enviando cartas, no cuando estemos enviando eh, documentos a nuestro jefe, ¿verdad? Porque no es correcto. So in this case, we are going to change this space. In the case of will, en el caso de wheel, the wheel here and here. Uh, we're going to be simple and past simple because they are most simple for the most. Or the most when we're talking in present, we are talking about the moment in which in the present time. And the past is because we're talking about situations that um, we had experienced in the time. Así que el presente simple y el pasado simple son dos de los eh, tiempos que más utilizamos cuando. En sus diferentes formas, pero en este caso solo vamos a ver. Va no nos vamos a meter en nosotros tres, sino que simplemente nos quedamos con el past simple. So we are going to make a question here. Just one. Okay. Present simple and past simple questions and negative. Okay in this case for all verbs except be and have we use do does or did to make yes no questions in the present simple and past simple Solo con el verbo to be y con have no vamos a utilizar el auxiliar do does or did porque ellos ya funcionan de esa manera también Así que no es necesario, pero por todos los otros verbos que nosotros tenemos en inglés, sí vamos a utilizar el auxiliar do, does, and did. so in this case we have some examples we have a simple statement we are going to make a simple statement and we have they work hard ellos trabajan duro so in this case Vamos a hacer una pregunta, pero como aquí tenemos nuestro verbo que es work, no tenemos un verbo to be, no tenemos un have. Vamos a utilizar el auxiliar do, luego nuestro pronombre they, nuestro verbo work y el complemento con el question mark. Do they work hard? Como aquí en la oración no llevamos un verbo to be porque no estamos diciendo they are porque ya nos pasamos a otra estructura, ya que tendríamos que ponerle a la fuerza ING al verbo y diríamos, they are working hard, y eso ya es continuo. Pero en este caso, como no llevamos el verbo to be, cuando hacemos una pregunta con esa misma oración, tenemos que aplicar el uso de, del auxiliar do. Luego tenemos otro ejemplo, he works hard. This one is third person. Así que utilizamos: Does he work hard? Y por último, they worked hard in past. They worked hard. Ellos trabajaron duro. Y como ya sabemos que es pasado, necesitamos nuestro auxiliar en pasado. Did they work hard? Y así quedan, ¿verdad? Nuestras preguntas, ya que no estamos utilizando lo que es el verbo to be o el uso del have. For all verbs except be and have, we use do, does plus not, or did plus not to make negatives in the present simple and in the past simple. It is the same. Es lo mismo. Para hacer los negativos, para todos los verbos vamos a utilizar el do, does, and dear. Y obviamente agregamos nuestra palabra negativa not, pero si tenemos eh, oraciones con el verbo to be o con have, no vamos a utilizar el auxiliar do. Okay, in this case we are going to do the same thing. But we are making negative statements. Aquí solo vamos a hacer negativos, no preguntas. They work hard y lo transformamos a negativos. They do not. They do not. Or we can say don't. Work hard. Next one, he works hard. Y lo transformamos a negativo. He does not or doesn't work hard. Y la última, en pasado, they worked hard. Lo transformamos en They did not or didn't work hard. now we have the auxiliary do, does and did. and also we are going to see some examples with the verb to be in present simple and in past simple. vamos a ver también algunos eh, ejemplos de el verbo to be en pasado simple y en presente simple. y también vamos a ver preguntas y negativos. Primero vamos a comenzar con los de presente y luego con los de pasado. I am or am. Luego en pregunta, am I, porque recuerden que siempre lo ponemos al principio, am I, y en negativo, I am not or am not. He is or is, is he? He is not or he isn't. you are or in this case, you. are you you are not or in this case you aren't ahí tenemos verdad como la estructura básica no vamos a poner todos los pronombres porque nos llevaríamos como mucho tiempo y is kind of uh, boring but in this case don't worry we are not going to do all of the pronouns now in the nega i mean in the past with be, of course. We have the verb to be in past is was and where. Tenemos dos, was and where. Estos son los pasados. Y vamos a utilizar I was. Luego, was I. Y en negativo, I was not. Or, I wasn't. Para tercera persona, he was. Was he. Y negativo, he was not. Or wasn't. Y para plurales, en este caso, vamos a utilizar where they were. Were they and the last one, they were not. Like this. Now, remember that we have another structure. Aquí ya cubrimos lo que son los auxiliares. Do, does, did. También ya cubrimos lo que es el verbo to be para preguntas, para negativos, para positivos. Ahora solo nos queda el auxiliar have. Y para hacer preguntas y negativas eh, con have, tenemos dos formas. In some of these, we can use the auxiliary do to uh, create questions, uh, like making a combination of the auxiliary do and the auxiliary have. Or we can also make questions by putting have or has. In, from, of the subject. Tenemos dos formas. La primera es utilizando siempre los auxiliares do, does, and did, junto con lo que es have. O también podemos hacer preguntas poniendo el have, has or had, enfrente o al inicio o antes de el sujeto. Así que vamos a ver las dos formas. We have number one. Usually we use do, does, or the. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar los auxiliares con el hab. Comenzamos poniendo el auxiliar tú al principio. Do you, luego el have. Do you have plenty of time? Siguiente, does she have enough money? Y en pasado, did they have? Any useful advice. Any useful advice. Entonces aquí estamos agregando lo que es el auxiliar. Por acá vamos a marcar el auxiliar. Do, luego agregamos nuestro have. Y aquí obviamente como el auxiliar ya es negativo, no necesitamos poner el have en digo, ya está en pasado, así que no necesitamos ponerlo en pasado. Ahora, parte número dos. Pero we can also make questions. By putting have or has or had in past in front of the subject. Aquí ya no necesitamos el auxiliar. Vamos a irnos directamente con el had. Or have or has. Vamos a ver los ejemplos. Have you plenty of time? Has she enough money? And the last one. Have they any useful advice? Aquí ya no necesitamos el do. Así que lo dejamos de esa forma. Y vamos a hacer negativos poniendo el not después del have, has or had. And we have uh, some examples. I haven't much time. I haven't much time. She hasn't any money. She hasn't any money. And the last one he hadn't any advice to offer. Okay, I have the last exercise. Vamos a hacer el último ejercicio para eh, finalizar esta sesión. In this one, I have, yes, they are 10. And you are going to tell me what is the best option for this one. We have, eh, we can use did, didn't, don't. Um, do, does, and doesn't. Aquí podemos utilizarlos todos, ¿verdad? El do, el did, el don't, el does, todo lo que ya conocemos, pero en el caso del auxiliar do. Y también en, en, en pasado. Así que voy a ponerles los, eh, las frases y ustedes van a ver cuál es la que mejor queda con cada una de ellas. This is the last one. Okay, we have 10 statements here, and you know that we are almost at the end because it's almost 10. You're going to have these sentences on the document. You can um, check these uh, statements, and also you can decide what is the best option for all of them. And then tomorrow at the beginning of the session, we are going to give the answer for these. 10 statements. Así que para la sesión de mañana, al iniciar la sesión, vamos a dar la respuesta a cada una de estas eh, oraciones, qué es lo que les falta, cuál es la palabra que les falta, y vamos a hacer otros ejercicios y vamos a terminar el tema mañana. So, it's time to end this session, but first, primero, eh, antes de terminar, recuerden que tienen que terminar la sección 3 junto con el examen 3 que tienen ahí que es el mid -turn exam que es el examen de mitad de curso así que saben que tienen que terminar esas dos cosas para esta semana so we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow on session number three so have a really good night and see you tomorrow good night teacher good night Bye. Bye, bye bye. Good night. Bye bye. -bye.